Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 103 donde converso con Santiago Vargas sobre el eclipse de sol que tendremos el 21 de agosto en Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica. Vamos a hablar no solamente de los detalles de este eclipse en particular, sino también sobre cómo se producen los eclipses, qué son los eclipses. Y lo más importante, cómo se observan, cómo les podemos tomar fotos y cómo podemos disfrutar este gran espectáculo. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 103 del podcast Astronomía y algo más. Y bueno, como ustedes saben, a mí me gusta hacer una pequeña introducción y en este momento estoy ya conversando directamente con Santiago. ¿Cómo está Santiago? Hola Ricardo, buenos días y a todos los oyentes. Qué, qué gusto que esté acá, esta va a ser una introducción distinta de las que siempre hago en el podcast. Y bueno, yo quería agradecerle a todas las personas que eh, dejan sus comentarios en Evox, para mí es muy importante que hagan siempre eso. Y también a través de Twitter, a través de Instagram. Y por supuesto a las personas que hacen sus colaboraciones en Patreon. Que me permiten a mí en este momento eh, dejar programados ya muchos podcasts que se vayan a subir. Así que yo estoy subiendo todos los días sábado eh, un episodio del podcast. También quería preguntarles y que me dejen en los comentarios ahí en todas las redes sociales en Astroblog o en Evox. Si es que el día sábado les va bien para la publicación del podcast. O les gustaría escucharlos otro día. Así que por favor respóndanme en redes sociales con el hashtag Astro y más. Eh, cuéntenme qué día escuchan ustedes este podcast. Y bueno, no largo más la introducción y los dejo con este episodio especial sobre el eclipse con Santiago Vargas. Santiago, cuéntame un poco sobre, sobre ti. Nosotros tenemos un episodio antes, eh, pero para que la gente que no ha escuchado ese episodio te conozca, ¿qué es lo que haces y dónde estás en este momento? Bueno, yo estudié física en la Universidad Nacional de Colombia y luego fui a Canarias allí hice una maestría y un doctorado en astrofísica me especialicé en física solar y después estuve por ahí dando vueltas en varios institutos haciendo pues estancias postdoctorales digamos que profundizando en esta investigación sobre el sol y actualmente soy profesor del Observatorio Astronómico Nacional y, y bueno desde aquí también seguimos eh, fuertemente haciendo investigaciones en física solar y bueno, yo tengo un episodio en el canal de YouTube el año pasado que estuve allá, que tú me hiciste todo eh, un, un tour por el Observatorio Astronómico sí. Nacional, por los telescopios y todo eso, así que eh, lo voy a dejar también vinculado en las notas de este episodio. Oye, cuéntame, ¿qué relación tiene un astrofísico solar con los eclipses? Bueno, realmente los eclipses yo creo que los disfrutan más los astrónomos aficionados. De hecho, estoy seguro que hay muchísimos físicos solares que no han tenido la oportunidad de presenciar un eclipse total de sol eh, porque digamos que la fascinación por los eclipses es ajena al mundo científico no eh, la fascinación por los eclipses yo creo que culturalmente ha estado siempre con nosotros y yo conozco cazadores de eclipses que son astrónomos aficionados y van por el mundo eh, tratando de captar esos eclipses totales de sol y de hecho ya digamos que tienen como récords de cuántas veces han ido, cuántos eclipses han observado y entre ellos como que compiten, ¿no? Para saber cuál es el que más eclipses totales ha observado. ¿Y tú has observado eclipses antes? Sí, los eclipses que he observado, eh, uno acá en Colombia en 1998 y otro en Canarias, pero ese fue parcial. Entonces, este va a ser mi segundo eclipse total. Entonces, ¿por qué crees tú que se produce este fervor de los eclipses? Porque para las personas que hayan visto eclipses parciales, que probablemente gran parte ha visto eclipses parciales porque ocurren en distintos lugares, eh, sí. ¿pero qué diferencia hay entre la totalidad del momento en que el sol se tapa, porque vamos a hablar de eclipses de sol, no de luna? Eh, ¿Por qué ocurre eso que hace que la gente viaje a lugares remotos, a, a hacer astronomía extrema, a, gastando mucho dinero, yendo uh -huh. a lugares de verdad? que no tienen nada porque los eclipses no pasan por las ciudades más importantes. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué pasa en ese momento la totalidad dentro de uno como persona? Bueno, hay algo clave y es que solamente en la totalidad eh, quedamos en tinieblas y eso es algo que sorprende. Porque claro, tú ves un eclipse parcial de sol y realmente pues la luz disminuye, pero es como si pasara una pequeña nube sobre el sol que no va a dejarte en tinieblas. Pero el eclipse total de sol durante varios minutos, que pueden ser incluso seis minutos eh, queda completamente de noche. Y esto sorprende un poco porque hay condiciones que cambian. Por ejemplo, la temperatura baja drásticamente, el viento aumenta por los cambios de presión debidos también a la temperatura. Los animales tienen comportamientos raros, ¿no? Entonces, para los animales estas tinieblas repentinas hacen que muchos se vayan a dormir, cambia su comportamiento y eso digamos que ha despertado una fascinación en el ser humano. Pero desde la antigüedad yo creo que lo más impresionante era que de un momento a otro caiga la noche y yo creo que eso era como un símbolo de que algo grave estaba sucediendo fin del mundo tinieblas miedo desesperanza de hecho la misma palabra eclipse eh, que en griego eh, se escribe eclipsis significa abandono ¿En y serio? eso y eso representa que el sol nos estaba abandonando y el sol siendo el que nos da la vida pues Abandonar no significa que algo malo va a pasar. Ese era como el concepto que se tenía en la antigüedad. Claro, y a mí me mencionaban, no me acuerdo que, que yo estaba hablando estos días mucho sobre el eclipse con todo el mundo, que con los astrónomos, toda la gente que me encuentro, me dicen que, de todas maneras, nosotros entendemos lo que está ocurriendo, sabemos que la luna está pasando frente al sol y está tapando la luz, va, va a durar un, un par de minutos. Entonces, nuestro cerebro, nuestra mente, entiende el eclipse, pero nuestro cuerpo no. Para nuestro cuerpo instintivamente es un fenómeno muy extraño, entonces uno tiene que fijarse qué le pasa dentro de uno en el momento del eclipse, porque nosotros eh, nos empieza a dar sueño cuando cae la noche, tenemos ciclos internos en nuestro cuerpo y todo eso eh, deja de funcionar en el momento que la luna tapa el sol. Y, y, y justamente, incluso aunque sepamos todas las causas de ese eclipse, no deja de ser fascinante el hecho de que estamos comprobando una vez más esos movimientos armoniosos en el sistema solar. Es decir, que los entendemos, los podemos predecir, pero no deja de sorprendernos que eso se cumpla como si fuera un reloj, ¿verdad? Que exactamente a la hora que tenemos estimada va a empezar el eclipse y se termina a tal hora. Y que seamos capaces de predecir eso, eso no deja de sorprendernos. Sí, es un fenómeno maravilloso. Y tú me contabas que vas eh, a viajar a Estados Unidos para ver este eclipse, porque estamos grabando unos días antes, obviamente no hoy sábado que publico el episodio. Sí, voy a ir a la costa eh, oeste, a Oregon. Eh, allí pues, hay una ciudad principal que se llama Portland, en donde además hay un congreso norteamericano de físicos y el primer día del congreso nos vamos a un pueblo que queda más o menos una hora media que se llama Salem, eh, no el mismo de las brujas de Salem, sino otro Salem y, y allí entonces vamos a estar pues varios físicos solares haciendo la observación del eclipse el 21 de agosto. ¿Qué, qué buen lugar escogieron para poder hacer una, un, un congreso de física solar? Sí, realmente no es casualidad, estaba planeado para que el primer día del congreso Fuera la observación del eclipse, el tour, y los siguientes días, de martes a viernes, eh, las conferencias científicas. Claro. Entonces yo creo que se va a ser una de las conferencias sí. con, con más astrónomos <laughs> que no yo, son yo, la, la, la conferencia de, de. ¿Cómo se llama? La IAU, la um, reunión general. Exactamente. Sí, aquí es eh, el. Se llama el Congreso de Física Sol, de la División de Física Solar de la Sociedad Americana de Astronomía. Oye, y bueno. Yo también tengo la oportunidad de ir a ver el eclipse y yo no he visto nunca un eclipse total, así que por eso te voy a hacer total. muchísimas preguntas. Vi un eclipse, ahora en el sur de Chile ocurrió un eclipse eh, que se llama Anular. ¿El Luna? Anular. Ajá. Sí, 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 sí. Y esta es la primera vez que veo un eclipse total. Eh, uh -huh. Cuéntame, primero veamos la parte física de cómo sí. se produce un eclipse. Perfecto. Imaginemos entonces, sabemos que el Sol pues, es una gran bola y tenemos a la Tierra girando alrededor del Sol y alrededor de la Tierra tenemos otra bolita pequeña que es la Luna. Entonces si nos imaginamos estos movimientos, pues una posibilidad es que todos esos cuerpos giraran en el mismo plano. Eso quiere decir, imagínense ustedes sobre la mesa poner una bola en el centro, luego otra bola girando alrededor de ella y una pequeñita que es la Luna girando alrededor de la Tierra. En esa situación todo estaría girando sobre el mismo plano y eso hace que los eclipses tuvieran que suceder mucho más frecuentemente. Cada vez que la luna pasara enfrente al sol, lo taparía y cada vez que la luna estuviera al otro lado, alejada del sol, se produciría lo que se llama el eclipse de luna. Esa situación pues, nos haría tener eclipses cada 15 días y yo creo que se convertiría en algo ya muy normal. Cada <laughs> Sería aburrido, claro. Eclipse de sol, <laughs> luna, eclipse... Lo que sucede es que la luna no gira en el mismo plano que gira la Tierra alrededor del Sol. Claro, el plano a, a que además plano le, le llamamos la eclíptica, claro, que es lo que tú ibas a mencionar. Le llamamos la eclíptica pobre. porque es el plano donde ocurren los eclipses. Exactamente. Y entonces, la luna no gira exactamente en ese mismo plano, sino que el, el plano está inclinado 5 grados. Es, es muy poquitito, pero esos 5 grados marcan la diferencia. Claro, porque, porque la luna grados, tiene medio grado. Entonces son... 10 lunas llenas de, de diferentes exactamente exactamente eso hace entonces que la luna no siempre pase justo enfrente al sol y lo bloquee sino a veces pasa un poquitito más arriba o un poquitito más abajo entonces solamente cuando se dan ciertas condiciones sucede que la luna justo queda perfectamente alineada entre el sol y la tierra y aquí tendríamos el eclipse total de sol pero también hay que diferenciar entre el eclipse total y el eclipse por ejemplo anular entonces, eso depende ya de que la órbita de la Luna no es perfectamente circular, sino también es un poquito elíptica. Y esto hace que la Luna a veces esté un poquitito más cerca al Sol, a la, perdón, y otras veces esté un poquitito más lejos. Claro, es lo, entonces, que conocemos, más lejos, es lo que conocemos como el apogeo y el perigeo, el punto el más periferio. lejano y el punto más cercano a la Tierra. Justamente, entonces, si, si está la Luna en el apogeo, no va a ser suficientemente grande su tamaño aparente para tapar el Sol. Y por eso entonces vamos a ver el eclipse anular. Claro, que además, cuando, tengo, que, tengo que mencionar, cuando, disculpa que te interrumpa, pero es, es muy bonito el eclipse anular porque la, además de que se pone la, la luna frente al sol, queda un anillo perfecto en torno a la luna. Entonces le llaman el anillo de fuego. Es muy, muy bonito y dependiendo de qué tan lejos está la luna o qué tan cerca está, a veces es más fino el anillo, a veces es más grande. No. Es muy bonito. Claro, es como, como si tú tomas tu dedo pulgar y lo vas acercando a tus ojos, pues entonces hay un momento en el cual te tapa toda la visión. Pero si lo vas alejando, pues cada vez se va viendo más pequeño. Eso sucede entonces con la luna cuando está en el apogeo. No tapa completamente el disco solar. Entonces, eh, en este caso, los eclipses eh, anulares, ¿no queda de noche? No, no queda de noche, eh, pero sí se disminuye bastante la, eh, la luminosidad, el brillo. Eh, depende de que tanto quede de ese anillo. Entonces, si queda un anillo bastante gordito, pues entonces va a llegar suficiente luz. Recordemos que el sol nos envía muchísima cantidad de luz. El disco solar eh, emite gran cantidad de luz y la única forma de que se oscurezca todo es tapándolo perfectamente, tapándolo completamente. Claro, y ahí ocurre además algo bonito, porque eh, el Sol es 400 veces más grande que la Luna en, en diámetro, porque en volumen es muchísimo más, eh, hay que recordar que eso va a, a al cubo de, del radio. Cubo. Eh, Correcto. Pero la Luna está 400 veces más cerca. Entonces, por eso tienen más o menos el mismo tamaño angular. Exacto. Y esto realmente no tiene una explicación, es una coincidencia astronómica que de hecho nos hace especiales porque en ninguna otra parte del sistema solar vamos a disfrutar de un eclipse total de sol ¿En solamente en la Tierra. Somos el único Ajá. planeta en el sistema solar que tiene eclipses como el que vamos a vivir el 21 de agosto. Sí, hay otros planetas que tienen eclipses, pero eh, sus eh, los cuerpos que eclipsan al sol no lo tapan completamente. Entonces, por ejemplo, en Marte, las lunas Phobos y Deimos en algunos momentos eclipsan al sol, pero no lo tapan completamente. Igual sucede en Júpiter. Júpiter tiene 69 lunas. Todas ellas en algún momento eclipsarán al Sol, pero no lo tapan completamente como nuestra luna. Qué buena. Oye, y además ocurre algo bien interesante en el eclipse total. Y es que podemos ver algo que en general no se ve, del, de, no se ve en el Sol y que además permite hacer estudios para los astrónomos. O sea, es un evento también importante para hacer estudios. Sí. Eh, la, el Sol tiene varias capas, es como una especie de cebolla. En el interior, pues tiene un núcleo, luego tiene diferentes capas en donde la energía va transportándose hasta la superficie del Sol. Y justo cuando llegamos a la superficie del Sol, pues encontramos una atmósfera, la atmósfera solar. Y en la atmósfera solar también hay varias capas. Una de ellas la llamamos la cromosfera, otra muy delgadita la llamamos la región de transición, porque ahí la temperatura aumenta tremendamente. Y luego ya viene la corona. La corona solar es una capa de la atmósfera solar que se extiende muchísimo. De hecho, nosotros mismos estamos de alguna manera viviendo en la atmósfera solar, en la corona solar. Entonces, cuando tú tapas el disco solar, que es lo que más emite luz en el sol, te queda ya la emisión débil de la corona. La corona es muy brillante, pero comparada con el disco solar, no es tan brillante. Eso quiere decir que la única manera de poder ver la corona es tapando el disco. Como si te ponen un bombillo súper fuerte, un foco de luz súper fuerte enfrente a la cara. Tú no puedes ver lo que hay detrás, no puedes ver el paisaje, pero entonces si tapas con tu mano el, ese, ese foco de luz ya podrías percibir la emisión más débil, en este caso la de la corona solar. Claro, y eso es lo bonito de un eclipse total, que se pone de noche durante varios minutos, en este caso me parece que van a ser dos minutos y medio, algo así, eh, y además se puede ver sí, la corona. Sí, es ese es el máximo. Se puede ver la corona y de hecho se puede fotografiar y justamente cuando está la totalidad Podemos ver el sol a simple vista, pero eso solamente durante dos minutos. Eh, eso solo se recomienda para los expertos que saben exactamente cuándo va a comenzar y cuándo termina. Y en ese periodo podemos ver al sol a simple vista, porque la emisión de la corona es muy débil. Después vamos a, vamos a conversar sobre qué es lo que hay que hacer para poder observar el sol, para fotografiarlo. Vamos a entrar en ese detalle. Eh, Perfecto. Pero hay algo que para mí eh, yo lo encontré interesante porque como ha estado averiguando mucho sobre este eclipse eh, para poder disfrutarlo al máximo, es que como no estamos cerca del máximo solar, en este caso en particular, la corona no se va a ver tan grande. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se va a ver la corona? Bueno, de hecho ya hay modelos que salieron hace más o menos un mes que predicen cómo se va a ver el sol en esta situación. Y realmente, como tú mencionas, estamos en una fase decreciente del ciclo de actividad solar. Es decir, que el... Sol ya casi no hay manchas en su superficie. Hay pocas tormentas solares que nosotros llamamos fulguraciones, y eso hace entonces que la corona solar esté muy tranquilita. Y si está muy tranquilita, pues eso hace que la emisión sea mucho más débil, que no haya esos fenómenos explosivos que liberan mucha energía, que el campo magnético tampoco esté tan intrincado, no tan tan, tan revuelto. Y entonces cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver. Eh, la emisión del Polo Norte, Polo Sur principalmente, y de hecho ahora sí hay una mancha que se está eh, aproximando al centro del, dis del disco solar, está saliendo por, por el, el limbo, le llamamos nosotros, al borde del Sol, el limbo solar. Entonces eso fuera Entonces para nosotros que vamos a ver el eclipse, que haya una mancha? Probablemente va a haber una manchita y esa manchita puede que emita eh, más cantidad de energía en las capas altas de la atmósfera solar y podamos ver algo eh, más sorprendente de lo... De lo que se está pronosticando. Qué buena. Oye, y además, para hacer estudios, yo tengo entendido que eh, están generando lo que se va a llamar Mega Movie. No sé si conoce algo al respecto. Sí, claro. De hecho, estoy de alguna manera bastante involucrado en la Mega Movie y vamos a estar ahí en Salem haciendo parte de la Mega Movie. La Mega Movie es un proyecto que nació en comienzos del año 2010, más o menos. En el 2011, unos físicos solares muy famosos publicaron un artículo en donde proponían hacer una película del eclipse total tomando fotografías en toda la franja de totalidad. Es decir, que desde la costa oeste hasta la costa este, toda la gente vaya tomando fotografías de la totalidad. Luego esas fotografías se envían a una aplicación, a una app de celular o móvil, y allí entonces luego se procesan y se va a generar una gran película del eclipse total. Imagínate una película de dos horas. En donde tenemos todo el tiempo totalidad. Para más de uno sería algo muy aburrido estar dos horas en el cine viendo esta película. Pero desde el punto de vista científico, es la primera vez que vamos a ver la corona solar con tanto detalle, tapándole, bloqueando la emisión del disco solar durante dos horas. Entonces, de, seguramente de allí van a salir bastantes. Investigaciones científicas sobre la morfología, la estructura de la corona solar. Claro, porque además no sabemos cómo se mueve la corona, eh, no sabemos, sabemos que no es estática, pero todo lo que tenemos son fotos, no tenemos una película. Aunque es verdad que hay satélites que generan eclipses artificiales. Entonces, en el espacio tenemos telescopios solares que tienen un, un circulito que bloquea la luz del sol. A esto le llamamos un coronógrafo. Y se llama justamente así porque cuando tapamos el disco solar empezamos a, a ver mucho mejor la corona. Entonces, con los coronógrafos hemos estudiado la corona solar eh, desde el espacio eh, y desde Tierra es más complicado, pero también se ha hecho. También uno puede tratar de bloquear el sol artificialmente, pero, pero es diferente. Sí, eso es lo que te quería preguntar. Si es que es muy diferente hacerlo artificialmente con un satélite, que es como poner el dedo pulgar adelante del sol y taparlo sí. para tratar de estudiar eh, la corona que tener un objeto con el tamaño de la luna bloqueando el sol y estudiando la corona? Claro, la, hay diferencias también claves y es que las cámaras que nosotros tenemos acá en la Tierra pueden ser mucho mejores que las que enviamos al espacio, porque la tecnología que se lanza al espacio primero es muy antigua, es decir, si lanzamos una misión hoy, esa misión se tuvo que diseñar hace 20 años o 10 años y los materiales que se usaron pues ya son de hecho antiguos. Entonces, la tecnología mejor que podemos disponer la tenemos en este momento acá en la Tierra. Qué buena. Eh, eh, incluso las cámaras, ¿no? Por ejemplo, miremos la misión que viajó a Júpiter, Juno. Juno tiene una cámara que es como la cámara de nuestro celular. Es una cámara muy sencilla, realmente. Entonces, aquí en la Tierra hay cámaras mucho mejores. Y lo otro es que vamos a poder también involucrar a los ciudadanos en lo que se llama ciencia ciudadana. Y es que ellos protagonistas del eclipse tomando fotografías, contribuyendo a la investigación científica de la corona solar. Y eso pues es mm, alfabetizar científicamente a, a todos los ciudadanos, ¿no? algo que nos hace tanta falta en nuestros países. Claro, porque eh, lo bonito de eso es que se incorpora a la gente dentro del proceso científico, cómo se hace la ciencia, más allá de decirle, mira, ocurrió este fenómeno y este es nuestro resultado. Si sí, pasan de ser espectadores a ser protagonistas de, de la ciencia. Y eso es muy bonito. Oye, y otro fenómeno o otro elemento que se puede hacer con un eclipse solar es medir la distancia a la Luna. Sí, se puede medir la distancia a la Luna y, por ejemplo, con los eclipses lunares también se puede hacer eso. Y, y resulta que lo que sucede es que cuando la Luna va generando esa sombra en la Tierra, pues esa sombra va viajando sobre la superficie de la Tierra. Es decir, en este eclipse la luna va a empezar a, a generar una sombra en la costa oeste en, en Oregon y esa sombra va a ir viajando a cientos de kilómetros por hora. A lo largo de dos horas tiene que cruzar todo el planeta y eso hace entonces pues que la totalidad eh, vaya, digamos que viajando por todo el continente. Bueno, en este caso solamente Norteamérica. De hecho, es el único país que va a disfrutar de la totalidad en este eclipse. Y por eso le han llamado el gran eclipse norteamericano. No, o sea, en, yo, yo tengo entendido que le han llamado, bueno, además el gran eclipse porque eh, en general no, ha no han ocurrido eclipses en la, la última década que pasen por tanto territorio donde hay gente. Por ejemplo, el que hubo ahora, que era eclipse sí. anular, pasó por la Patagonia, sí. el sur de Chile y sur sí. de Argentina, que si bien es grande, tampoco es comparado con todo Estados Unidos. Sí, sí, sí. De hecho, hace 99 años que no se tiene un eclipse que cubra tanta, tanta región. O sea, que la franja de totalidad sea tan extensa en regiones pobladas. Pero por otro lado, es solamente visible en, en Norteamérica. Entonces, solamente un país claro. va a poder disfrutar de la totalidad. Claro, y un país que además es difícil ingresar. Claro. Me imagino a ti, claro. colombiano, no es tan fácil ingresar a Estados Unidos. Claro. Entonces, por eso pues, <laughs> es el gran eclipse norteamericano. Pero probablemente no sea el gran eclipse del siglo, como muchos lo han mencionado, porque tendremos de aquí en adelante muchísimos eclipses muy espectaculares. Sí, de hecho, el 2019 me parece que vamos a tener un eclipse aquí en Chile, donde están los observatorios astronómicos. Allí en Chile, 2019. Sí. Justamente tengo la fecha exacta, el, 20, el 2 de julio del 2019. Perfecto, y va a pasar por el observatorio Cerro Tololo y todos esos lugares donde tenemos cámaras, donde tenemos tecnología impresionante. Va a ser uno de los primeros, o el primer eh, gran eclipse que va a pasar donde hay tecnología de observatorios. Y, y justamente Chile y Argentina van a ser, digamos que, privilegiados porque tienen el 2 de julio del 2019 y repiten el 14 de diciembre del 2020. Hermoso. Son los únicos dos países que van a tener esos, esos dos eclipses seguidos, un año y el siguiente. Ya, y eso oye, es muy raro, eso no, no suele suceder. Nos desviamos un poco, estábamos hablando de la distancia a la luna con el paso de la sombra. Uh -huh. Sí, entonces, cuando tú tomas fotografías del eclipse, entonces tú puedes eh, tomar la fotografía de la totalidad y saber a qué hora la tomaste. Y entonces, eso va a ser. Que um, si la luna estuviera, ya habíamos dicho que la luna tiene que estar a 400 veces la distancia al sol. Entonces, teniendo la referencia de la distancia, por ejemplo, de la tierra a la luna, podemos calcular la distancia de la tierra al sol, porque es simplemente un juego de proporciones, ¿no? como si jugáramos con triángulos proporcionales. Entonces, tú estás en un extremo, puedes medir eh, la distancia que hay a perdón la hora a la cual sucedió el eclipse la hora a la cual sucedió al otro lado y entonces puedes hacer como una especie de triangulación que te permite calcular la distancia de la tierra a la luna o, la, o de la tierra al sol si cualquiera de las dos si sabes una si sabes una puedes encontrar la otra entonces simplemente por trigonometría nosotros podemos medir las distancias y así se, se utilizó en algún momento para poder calibrar todos los métodos de medición de distancias, porque eh, conociendo la distancia al Sol, nosotros podemos medir las distancias a las estrellas. Sí, de hecho en el siglo antes de Cristo, Aristarco Midió por primero, eh, pero en este caso eclipse de Luna. Te perdí, el te perdí un luna, segundo, ¿me puedes fue repetir? Fue la primera vez que sabe, Sí, en el siglo II a.C., eh, Aristarco de Samos midió por primera vez la distancia de la Tierra a la Luna, en un eclipse total de Luna en este caso. Entonces fue la primera vez que supimos cuál era la distancia Tierra-Luna, gracias al eclipse. Qué buena. Oye, la otra pregunta, vamos a seguir avanzando. Eh, la totalidad... Pasa por un sector muy pequeñito, a veces un radio de 10, 20 kilómetros, donde tú tienes que estar y poder observar el eclipse. Si tú estás fuera de ese, de ese radio, eh, ya no ves un eclipse total, sino que ves un eclipse parcial. Eh, a diferencia del eclipse lunar, que cubre un lugar, un espacio más grande en el planeta Tierra, ¿por qué ocurre esto? Que es tan específico el lugar donde se ve la totalidad eh, de un eclipse de Sol. Bueno, aquí entonces tenemos que imaginarnos que lo que estamos experimentando es la sombra producida por la luna. Eh, si tú coges una lámpara, iluminas tu mano y en la pared ves la sombra de tu mano, vas a tener dos regiones muy bien definidas. Una es la sombra, que está muy bien definida y es la más oscura, pero alrededor de esa sombra va a haber una especie de penumbra y justamente de ahí viene el nombre penumbra. Eh, la penumbra entonces es la región en la cual no vas a ver la totalidad pero vas a ver que la luna parcialmente tapa al sol. Eh, como lo mencionaste antes, estas regiones pueden ser, de hecho, son muy diferentes. ¿no? La totalidad donde está la umbra o la oscuridad completa cubre una región de apenas unos 50 kilómetros, yeah. pero la penumbra sí se extiende incluso 3.000 kilómetros. Entonces eso quiere decir que si tú tienes la totalidad cruzando Estados Unidos en una franja de 50 kilómetros de ancho, pues la penumbra, que es la, el eclipse parcial, puede extenderse incluso 3000 kilómetros y por eso lo vamos a ver pues, en Colombia, por ejemplo. Vamos sí. a ver la parcialidad. Eso es lo mismo que el punto donde yo quería llegar, porque ustedes están organizando muchas actividades allá en Bogotá, porque van a ver un eclipse parcial. Sí, aquí vamos a tener parcialidad. La última vez que hubo un eclipse total en Colombia fue en el 1998 eh, y esta va a ser un eclipse parcial que. En Bogotá, por ejemplo, que está casi en el centro del país, va a alcanzar un 27% de oscurecimiento. Que no deja de es ser decir, interesante. La luna muerta no deja de ser interesante y pues mucha gente lo va a fotografiar, eh, no va a disminuir, eh, digamos que la luz del día, no, no se va a oscurecer completamente, pero va a ser interesante. Si nos vamos a la parte norte, por ejemplo, a la punta del continente americano, el suramericano, que es en la punta de Colombia, allí van a tener 60% de oscuridad. Y eso ya es bastante. Eso, eso quiere es decir bastante. que parte de Sudamérica se va a ver este eclipse, todo Centroamérica se va a poder observar el eclipse y desde el norte de Canadá probablemente hasta cerca del polo, ¿no? Sí, de hecho hay unos mapas, eh, uno un, se puede meter a Google y ver los mapas de cuál va a ser la, las zonas de totalidad y parcialidad. Entonces, desde el polo norte prácticamente, un poquito más abajo, ya va a haber un 10%. Eh, en Norteamérica, en la mitad de Norteamérica, 100%. Y alcanzamos a verlo en todo Centroamérica, incluso hasta Perú prácticamente. Va a cruzar así eh, Ecuador, Perú, Brasil. Bolivia alcanza a ver un pedacito por allá en la parte norte y de ahí para abajo ya no. O sea, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, nada. Ahí sí no, no van a ver nada en esta oportunidad. Tienen otro? que esperar al 2000 pero nosotros ya tuvimos un eclipse eh, a principios de este año. Claro, claro, claro. Y eso, y eso es lo bonito además de un eclipse, que tienes la totalidad, que es el lugar donde todo el mundo va a ir, pero además hay un, un amplio sector donde tienes un eclipse parcial, que en el caso de ustedes, desde el planetario de Bogotá, que están haciendo muchas actividades, desde otras universidades, eh, pueden acercar a la gente a la ciencia. Eh, y es muy bonito. Entonces, claro, no es tan espectacular ver un eclipse del 20%. Pero es mucho más bonito que, que no ver nada. Claro, de hecho es una excusa para, para hacer muchas otras actividades. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una actividad que se llama Eclipse al Parque, que la venimos haciendo frecuentemente cada vez que hay eclipse de luna, que es más, mucho más frecuente que el de sol. Y en el Eclipse al Parque se reúnen 4.000 personas, hay una tarima donde hay música, hay talleres, actividades. Y de todas formas, el simple hecho de ver cómo la luna empieza a hacer contacto. Aparente con el disco solar, ese es espectacular. Eso se llama la, la, la primera fase del eclipse. Cuando hay ese primer contacto, eso ya es espectacular y la gente se emociona. Y también eh, hay un punto que es muy bonito: que es cuando la luna, eh, en ese movimiento, ya sea en el eclipse total o en un eclipse parcial, tapa justo el, borte, el borde del sol, se producen unas cosas que se llaman unas perlas de Bailey, si no me equivoco. Sí, aquí ya es un momento en el cual no podemos observar el eclipse a simple vista. Entonces, cuando hay eclipse total, antes lo mencioné, solamente podemos ver a simple vista, pero más o menos 10 segundos antes o de, y después, no, perdón, antes de que se termine el eclipse, ahí ya tenemos que usar filtros especiales, ahora hablaremos de ello. Pero entonces, justo en ese momento, el primer rayito de luz que se escapa genera algo que normalmente se conoce como eh, las perlas de Bailey, porque forman como una especie de anillo con perlitas en el borde, también le llaman el anillo de diamante. Y esta es una de las fotografías más espectaculares que se pueden hacer del eclipse. Justamente instantes después o antes de que la luna tape completamente el disco solar. Es una imagen preciosa, un anillo de diamantes con ese chorro de, de rayos de luz. ¿Y eso por qué se produce? Esos es la pri la los primeros rayos de luz que alcanzan a colarse por el borde de la luna cuando la luna ya se empieza a retirar. Claro. Entonces esos son los primeros destellos de luz que alcanzan a pasar por el borde de la luna. Y eso es muy bonito porque la luna no es una esfera perfecta, entonces tiene geografía lunar y dependiendo del de lugar por donde esté pasando la luz, se producen estos destellitos y estas perlas que son muy bonitas. Claro, es, es interesante también saber que en el caso de la luna, pues no tiene atmósfera pero hay otros sitios en donde incluso este tipo de eclipses nos puede dar información sobre la atmósfera. por ejemplo, hace dos años una nave se envió a plutón, la nave nuevos horizontes, y esta nave pasando por plutón, de repente se volteó y tomó una fotografía del sol, pero enfrente estaba el planeta plutón. y entonces descubrimos que plutón tiene una atmósfera eh, bastante interesante porque no desconocíamos que tenía atmósfera y eso lo hacemos gracias a la luz que se cuela por el borde del planeta en este caso un planetoide, y alcanza a ver uno la estructura de la atmósfera, la topografía de la superficie, porque se ven las montañitas, etc. Eso es muy interesante. Bueno, pasemos ya por fin a... Conversar de cómo se observa un eclipse, porque un eclipse de luna, uno todo lo que tiene que hacer es mirar hacia la luna. Si uno tiene un telescopio, una cámara, tratar, tratar de tener mucho aumento. Pero en un eclipse de sol hay que tener muchas medidas de precaución, no es llegar y mirar al sol. De hecho, si uno está caminando en la calle un día soleado y uno mira hacia arriba, uno no puede mantener la vista mucho rato al sol. ¿Qué ocurre en un eclipse? Bueno, de hecho, antes déjame mencionar lo que dijiste de la luna. Porque eh, la observación de la Luna también puede ser peligrosa si la hacemos durante mucho tiempo. Recordemos que la Luna es un espejo que refleja luz solar. De hecho, muchas investigaciones del Sol se hacen mirando a la Luna. Porque es, es luz de, del Sol reflejada en la Luna. Entonces, si tú vas a observar la Luna con unos binóculos o un telescopio, no lo hagas por más de un minuto. Descansa la vista y luego vuelves a observarla para no cansar la vista y probablemente también dañar la, la retina. Salvo, caso de Sol, salvo pues es, que tengas algo como esto que estoy mostrando, que claro. es justo lo tenía aquí, que es un filtro lunar que uno le pone al telescopio. Entonces ahí uno puede observar la luna llena, sobre todo durante más tiempo en el telescopio. Claro, de hecho tú intentas tomar una foto de la luna y es tan brillante que normalmente sale como una bola blanca. Entonces necesitas tapar muchísima luz con un filtro como el tuyo, para que se vean los detalles de la superficie lunar. Ahora, en el caso del sol, es completamente prohibido mirar al sol a simple vista. E incluso aunque sea una fracción de segundo, un pestañeo, esa luz va a generar daños en tu visión, en tu retina, que son irreparables. Porque mucha gente dice, no, yo miro al sol durante 10 segundos y luego lo dejo de mirar dos horas y ya pasó el efecto. Y no es así. Todos los efectos son acumulativos y van dañando la retina. Acumuladamente. Esto lo experimentaron muchísimos científicos que no sabían que el sol era tan dañino y probablemente Galileo murió ciego prácticamente por las observaciones que hizo del sol. Newton también tuvo problemas de visión porque se quedó mirando al sol durante varios segundos y los chinos eh, que han observado el sol mucho tiempo, eh, yo siempre digo que por eso tienen los ojos así, <laughs> son los mayores observadores del sol en la historia de la humanidad. Los, la, la cultura china. Entonces, para mirar al sol, no podemos tampoco usar gafas de las típicas gafas de sol. ¿Por qué no? Entonces, porque esas gafas de sol no tienen la protección suficiente, es decir, se cuela radiación que es perjudicial para la vista y esa radiación principalmente radiación ultravioleta. Incluso las gafas que dicen protección UV no tienen la protección suficiente. Es decir, esas gafas están diseñadas para que tú te las pongas y no te dañen tanto la vista, pero re por reflejos del sol en las paredes, en los árboles, en la gente. Es decir, no es para mirar directamente al sol. Exactamente. Entonces, eh, tú me estás mencionando que lo más dañino entonces es la protección ultravioleta. Entonces, cualquier Ajá. elemento que uno utilice para poder mirar directamente al sol, tiene que tener protección ultravioleta. Porque acá se, se dice mucho que uno puede ocupar algo que esté muy oscuro, como las gafas de soldador. ¿Qué, qué opinas sí. tú de eso? Sí, entonces, hay, hay filtros especiales ultravioleta, esos sí funcionan, pero por ejemplo, vuelvo y repito, las gafas convencionales que llamamos gafas de sol, aunque tengan protección ultravioleta, no sirven. Ni aunque te pongas cinco gafas una al frente de la otra. Porque hay mucha gente que entonces pone muchas gafas y piensa que eso va disminuyendo la cantidad de radiación. Y es así, pero no lo suficiente. Yo, filtros yo estaba, de soldadura. Yo, yo estaba buscando, porque tengo mis gafas de Eclipse, no las tenía preparadas en el momento para mostrarlas sí. aquí, porque estamos haciendo esto para tanto audio como para YouTube. Eh, voy a seguir mirando por mientras si las encuentro. Eh, claro, venden unas gafas eh, y esas gafas tienen unos filtros que parecen radiografías. Y de hecho, de allí. Yo creo que surgió el mito de que las radiografías servían para ver el eclipse porque realmente a la vista son muy parecidas ambas, ambas laminitas. Son láminas que parecen eh, radiografías. Pero el filtro de soldadura también es importante porque el filtro de soldadura es solamente por encima del número 14. Entonces hay muchísimos tipos de filtros de soldadura y vienen numerados. Los números del 1 al 13 no me sirven, no tienen la protección suficiente. Del 14 para arriba sí. Entonces lo más seguro es que si tú vas a pedir un filtro de soldadura, pues lo más, lo más difícil es que te den uno 14. Realmente la probabilidad de que te den un filtro que no te sirva es mucho más alta. Por lo cual yo aconsejaría que filtros de soldadura tampoco, a no ser que estés seguro de que es el, el número 14 o más alto. Entonces, ¿se hace difícil poder observar un eclipse de sol? Y compartirlo con muchas personas. Por ejemplo, ustedes están organizando actividades ahí en Bogotá. ¿Cómo lo van a hacer para que todo el mundo se lleguen a 10.000 personas? ¿Cómo van a poder ver el eclipse? Eh, excelente pregunta. Entonces, hay telescopios y también es importante resaltar que los telescopios tienen que tener un filtro especial, porque si no, el telescopio también se daña. Y si tú pones el ojo, pues te lo vas a reventar inmediatamente, te vas a quemar la retina. Entonces, los, los telescopios tienen que tener unos filtros especiales. Luego hay telescopios solamente para ver al Sol y esos telescopios ya tienen el filtro incorporado. Entonces tú no lo ves, no ves el filtro, pero ya va internamente incorporado. Pero la mejor manera de ver al Sol es proyectándolo. La proyección es un método seguro que hemos usado también a lo largo de la historia de la humanidad. Galileo eh, empezó a proyectar el Sol también después de que seguramente tuviera problemas con la visión. Y la proyección de sol es muy sencilla. Entonces, si quieres, hablamos de cómo hacer una cámara para proyectar el sol fácilmente. Sí, me parece, pero antes quería mostrar los lentes porque los encontré. Estupendo. Eh, los lentes que uno tiene que utilizar son estos lentes que están especialmente diseñados para poder observar el sol. Yo creo que, por lo menos para este eclipse, eh, ya están agotados en todas partes. <laughs> Va a ser muy difícil sí, comprarlos. Sí, algo importante también es que mucha gente tiene estos lentes y los guarda durante muchísimo tiempo. Entonces hay, hay gente que tiene estos lentes desde hace 20 años, que lo observaron en un eclipse hace mucho tiempo. Y los lentes son muy delicados. Entonces si tú no tienes la adecuada protección con los lentes, se puede rayar el, la lente y eso hace que se filtren por ahí rayos de luz que te pueden dañar la visión. Yo ahora estoy revisando Entonces, en este momento los claro, míos. <laughs> tengan muchísimo cuidado porque cualquier rayón, cualquier imperfección que tenga ese lente puede hacer que se cuele radiación. Y una cosa importante, Ricardo, es que esa radiación no es, claro, nosotros no somos sensibles a esa radiación. Es decir, nosotros vemos luz, luz visible del sol, pero nosotros no podemos ver el ultravioleta. Entonces tú aparentemente no estás viendo luz, pero esa luz está colando y está dañándote la visión, porque es luz ultravioleta que no vemos, no vemos, pero sí es perjudicial. Así que tengan mucho cuidado con eso. Yo voy a revisar muy bien estos lentes y bueno, estos lentes uno no los puede usar para nada más que para mirar el sol, porque de hecho yo me los pongo ahora y no veo nada. De verdad, son muy muy oscuros. Nada. Claro, de hecho ahí es donde está la diferencia con unas gafas de sol convencionales, con unos lentes de sol convencionales. Si tú tomas unos lentes de sol convencionales y te pones una luz muy fuerte enfrente, pues vas a ver la luz. Pero con estos no. Tú puedes poner una bombilla muy potente frente a estos lentes y no vas a ver absolutamente nada. Y Perfecto. eso es porque refleja la, la mayor cantidad de la luz. Oye, y antes de que pasemos al método de proyección, ¿cómo puedo yo revisar que esté funcionando de forma correcta este lente? Porque lo miré, no se ve que tiene ninguna raya, yo lo tenía bien guardado, eh, pero ¿hay algún método especial para poder verificar que el lente funcione bien? No, realmente no, no son métodos sencillos, ¿no? porque un método sería con una lupa, ir muy detalladamente revisando que la superficie no tenga puntitos, que no tenga rayones, como si fueran trazas. Mm, también lo puedes llevar donde un, un óptico, y él te va a decir exactamente. Mm, lo recomendable es, si lo tienes hace mucho tiempo, lo más seguro es que no funcione bien, o sea, que deje pasar rayos de luz. Y además comprarlos en sitios autorizados y que tengan... Con su sello de calidad y sus, su registro, no están vendiendo muchísimos lentes de estos que no son oficiales, no son certificados y no sirven para protegerte. Claro, ahí, ahí están está. la, está las certificaciones. Uno de los uh -huh. lentes más típicos son estos que dicen solar shades, uh -huh. son muy, muy típicos. Eh, claro, estos lentes, estos lentes, tú los consigues a muy bajo costo. Pero en este momento ya el precio subió un 10.000%. <laughs> Así que yeah. la recomendación para los siguientes eclipses es comprarse varios eh, cuando están muy baratos, cuando no hay eclipse, y tenerlos guardados Guardado en un lugar lo... donde no se rayen. Exactamente. Ya. Eh, antes de hacer otros comentarios de la observación a través de estos lentes, eh, cuéntame la proyección. Bueno, la proyección es un método que también requiere cierto cuidado. Porque hay mucha gente que utiliza un balde, un, no sé cómo le llames esto, una pileta, un balde con agua, un recipiente con agua, y hace una observación del reflejo del sol en esa, en esa agua. Y esto es gravísimo, ¿no? El agua refleja mucho, mucho el, la luz solar, y eso hace entonces que también nos podamos quemar la visión viendo el reflejo del sol en el agua. Entonces, la proyección tiene que ser sobre una superficie que puede ser una pared, un papel, una alfombra, etc. Y la manera de proyectarlo hay una muy sencilla. Tú coges, por ejemplo, un papel y haces un agujero en medio. Pero ese agujero tiene que ser muy... Fino, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un agujero. Ese agujero muy finito, ahí está. Sí, ve... Eh, para, para las personas que están escuchando, eh, Santiago acaba de tomar un papel y con un lápiz le hizo un agujero muy pequeñito. Y eso entonces hace que si tú colocas el papel apuntando de cara al sol... El sol se cuele por ese agujero y solamente unos pocos rayos de luz atraviesan el agujero y luego entonces van a seguir su camino y van a verse en un, el suelo, por ejemplo, o en una pared o en otro papel que coloques enfrente. Acá enfrente tú puedes colocar otro papel y entonces el sol se va a proyectar sobre este. Eso es una proyección simple que es además la forma como funcionan las cámaras fotográficas. Y es que enfrente tiene un agujero muy pequeño por donde se cuela la luz. Y la luz entonces llega al otro extremo de la cámara, que es la parte de atrás. Claro. Y hay una característica importante y es que la imagen se invierte. Entonces, si el sol está, si, si yo estuviera viendo mi mano, la proyección va a quedar invertida. En el caso del sol, esto no es importante porque el sol, patas arriba, se va a ver prácticamente igual. <laughs> no vamos a diferenciar si está en posición o patas arriba. Bueno, de hecho, hay gente que cuando uno mira a través de telescopio eh, la luna, me dicen hoy se ve al revés. Ajá. Y, y nosotros lo hacemos cuando los días nublados apuntamos a una iglesia que está en lo alto de una montaña que tú conoces, Montserrat. Un lugar y entonces, y entonces eh, la gente ve eh, la, eh, a Montserrat patas arriba, ¿no? Y nos dice, pero esto qué pasa que se está viendo todo al revés. Y claro, en Montserrat tú lo puedes ver porque es la iglesia patas arriba, pero en la luna, en el sol es, es casi imperceptible la diferencia. Bueno, y también hay otros métodos de proyección, por ejemplo, eh, tener un telescopio, apuntarlo al Sol sin mirar. Eh, entonces la forma de apuntar el telescopio al Sol cuando uno no está mirando es mirar la sombra que proyecta el telescopio y que eh, el tubo quede eh, perfectamente circular en, en la sombra que se produce. Y eso Justamente. se proyecta a un papel y uno puede ver el eclipse como va ocurriendo ahí. Justamente este fue el método que usó Galileo en 1610 para observar al sol, pero tiene un problema y es que eh, los telescopios no están diseñados para ver el sol. Entonces, ah, en este caso, tú lo mencionaste, no necesita filtro, pero el telescopio se puede dañar. Entonces se recomienda que esta observación se haga durante periodos muy cortos, un minuto, porque si tú dejas el telescopio ahí dos horas, seguramente el material se te va a dañar, los lentes se te van a expandir, el pegante se va a derretir y te vas a cargar el telescopio, lo vas a dañar. Claro, lo ideal es tener un telescopio que además tenga un pequeño filtro para poder dejarlo eh, durante un tiempo haciendo esto. Ahora, depende del telescopio. Yo recuerdo una vez tenía estos telescopios que yo no recomiendo en absoluto, que se llaman TASCO. Eh, nosotros sí. le decíamos RASCO, eh, por, por, porque era muy malo. Eh, Alguna vez se me ocurrió hacer esa proyección con el, con el ocular, apunté el telescopio, me costó apuntar el sol sin mirarlo nunca. Eh, logré hacer la proyección en un papel y empezó a salir humito. Porque el telescopio por dentro claro. es todo plástico. Entonces claro, empezó se, a se, quemar el telescopio. Se quema. Claro, recordemos que cuando uno usa un telescopio lo que está haciendo es concentrando la luz del sol, como con una lupa. Y el telescopio puede alcanzar temperaturas de cientos de grados Celsius. O sea que es muy peligroso. Pero por último, me faltaba mencionar una proyección que es bastante interesante. Si tú coges, por ejemplo, una, una caja de galletas, entonces por un lado le haces un agujerito muy delgadito, muy pequeñito. ¿O ¿Un tubo la cualquiera? De, un tubo cualquiera. La forma de hacer ese agujero muy pequeñito es la siguiente. Usas papel aluminio, le colocas una lámina de papel aluminio y sobre el papel aluminio haces un agujero con un alfiler. Y eso nos asegura que el agujero sea muy, muy pequeño. Así entonces tú puedes hacer la proyección y al otro lado pones una pantalla y la pantalla normalmente... Que se puede usar es papel mantequilla, lo llamamos acá, no sé cómo lo llamas tú. Papel mantequilla papel, también. Papel mantequilla. O Entonces, papel eso... vegetal en, en algunos lugares. O papel vegetal. Entonces, con esto tú puedes tener sobre el papel vegetal la proyección del sol. El problema es el siguiente: si la caja es pequeña, el sol se va a ver diminuto. Para que tú puedas ver el sol con cierto tamaño, tienes que usar una caja o un tubo de dos metros. Con un tubo de dos metros, tú ves el sol más o menos de dos centímetros. Perfecto. Pero hay gente que quiere verlo más grande, entonces tú puedes hacerte un tubo de 10 metros si quieres. Y así, y así entonces vas a tener una proyección del Sol con un tamaño considerable. Oye, pasando de nuevo a los lentes, que es la experiencia que va a tener la mayoría de la gente que va a ver el eclipse tanto parcial como total. Eh, a mí me ha sucedido algo con el eclipse eh, que fue acá en el sur de Chile, y es que... El problema de oh, poner, ponerse estos lentes es que uno no ve el entorno. Yo quería ver el entorno con el sol eclipsándose, pero el entorno se anula y uno solo ve el sol, como que es una experiencia extraña. Eh, y en el caso del eclipse total, lo bonito es que en algún momento uno tiene que sacarse los lentes para poder ver la corona. ¿Cuándo me puedo sacar los lentes y cuándo me los tengo que poner de nuevo? Bueno, tú puedes consultar, dependiendo del sitio en donde estés, ¿A qué hora exacta va a comenzar la totalidad? O sea, ¿a qué hora exacta va a estar el sol completamente tapado? Y lo recomendable es que 10 segundos después de que el sol esté completamente tapado, te puedes retirar los lentes y ponértelos 10 segundos antes de que se termine la totalidad. Entonces tú puedes estar en promedio, en este eclipse, dos minutos viendo al sol directamente, sin lentes, sin filtros, sin nada. Y así entonces puedes disfrutar de la imagen del sol cubierto por la luna y del entorno, eh, y eso va a ser maravilloso. Y también puedes hacer fotografías de ese momento, pues donde incluyas el paisaje. Hay un problema, y es que si el eclipse sucede con el sol en el cenit, por ejemplo, pues es muy difícil que salga el paisaje. Claro. Entonces, por ejemplo, donde yo voy a estar en Oregon, el eclipse comienza temprano, a las 9 de la mañana, el sol va a estar como a 25 o 30 grados, y ahí entonces todas las fotografías van a incluir el paisaje. Pero si hay nubes en el horizonte... Pero, o sea, claro. Entonces, por un lado tienes pros y por el otro contras. Al final siempre esto es una lotería, ¿no? Saber si vas a poder disfrutar del eclipse o no. Claro. Ahora, si es que está totalmente nublado, de todas maneras se va a oscurecer. Eh, Eso sí es. Sí. sí yo, lo que yo quería mencionar es que yo hice algo ahora en el eclipse en el sur de Argentina que no lo recomiendo en absoluto y es que yo estaba mirando con estos lentes y obviamente como son tan oscuros el, el ojo se acostumbra a la oscuridad. Y en algún momento quise, así por un segundo, mirar el sol para ver si se veía el eclipse, porque ya estaba casi en la totalidad, eh, en este eclipse anular. Y claro, el, el ojo se tiene que reacostumbrar a la, a la enorme cantidad de luz que llega. Y después me puse rápidamente los lentes y no veía nada. Nada. Claro, el, la respuesta que tiene el ojo a la luz eh, necesita cierto tiempo, ¿no? Entonces tú entras a una habitación oscura completamente y no ves nada hasta pasados unos tres minutos donde entonces ya el ojo empieza a reconocer más eh, más luz la luz más débil porque son otras células las que hacen ese efecto no de percibir la luz más más débil entonces claro tienes que tener cuidado con eso si no te puedes perder el eclipse exactamente uno se puede perder el eclipse yo lo perdí por un minuto por suerte todavía no estaba claro. en la totalidad pero pero fue extrañísimo porque me puse los lentes y no lograba ver el sol uh -huh. <laughs> Pero entonces todas estas recomendaciones tienen que tenerlas en cuenta, hagan como una especie de anotación de todas las cosas a tener en cuenta. Y otras recomendaciones son, pues también, si estás en un lugar donde normalmente hace frío, pues durante el eclipse va a ser más frío. Entonces va a ser más frío, va a ser viento. Si tú tienes, por ejemplo, una cámara con un trípode, pues ten en cuenta que el viento va a aumentar un poquillo y de pronto puede desestabilizar el trípode. Entonces, sí. todos esos son detalles. Siempre aumenta el acuerdo. viento porque empieza a bajar la temperatura y al bajar la temperatura hay corrientes de aire. Uh -huh. eh, lo otro que yo creo que es muy bonito de ver es ver hacia el otro lado donde está ocurriendo el eclipse. A ver, cuando está el primer contacto, es muy bonito, todo el mundo está entusiasmado. Y, de, y el sol empieza a entrar de a poco al sol, lo que yo le llamo el Pac-Man. Eh, uh -huh. <laughs> Y ese momento es muy largo, dura una hora, una hora y media, y uno empieza a hacer otras cosas, uno va a tomar café, y uno se puede llegar a perder la totalidad si uno no está atento claro. a la evolución del eclipse. Pero en este proceso de que la luna empieza a tapar el sol, es muy bonito mirar el entorno, porque se producen uh -huh. unas sombras muy, pero muy extrañas. Uh -huh. Claro, es... es... La noche de repente, ¿no? Estás en el día y de repente surge la, la noche, las tinieblas y claro, eso genera cambios en el entorno. De sí. hecho, la NASA está eh, promoviendo que la gente, además de tomar fotografías del eclipse, registre también las variaciones de temperatura y hay aplicaciones incluso para registrar el comportamiento de los animales. Bueno. Porque los animales van a empezar a hacer sonidos, los gallos van a empezar a cantar, cosas de esas. Cuando empieza... Entonces todos esos son cambios interesantes que es, es bueno percibirlos. Lo que yo les recomiendo a las personas es que miren las sombras que se forman antes de llegar a la totalidad. Eh, de hecho uno puede poner las manos juntas y hacer pasar un poquito de luz a través de un, de un pequeño hoyo que uno deja entre los dedos. Uh -huh. Y uno va a ver que se proyecta el eclipse en la sombra. Es algo muy bonito. Lo otro que yo descubrí es que si tú le tomas una foto al sol con tu teléfono celular o con una GoPro o este tipo de cámaras bien angulares o una cámara normal, eh, uh -huh. pero gran angular, no que esté el sol, solamente el sol, uh -huh. los destellos que en fotografía se llaman los flares van uh -huh. a reflejar el eclipse. Vas a tener flares con el sol eclipsado. Es algo uh -huh. muy bonito. Sí, eso que mencionas es muy interesante porque... Es como la, la, la novedad de cosas con las cuales puedes ver el eclipse, ¿no? Tú mencionaste ahora que con los dedos, pues claro, con los dedos tú los puedes, puedes hacer un agujerito muy pequeño. con los dedos, Pero también muchas veces los, las hojas de los árboles sí. dejan pasar la luz del sol y generan entonces eclipses, pequeños eclipses en el suelo. O tú puedes usar, un, aquí le llamamos un cucharón que tiene huecos, agujeros. Y ese cucharón también lo puedes usar para proyectar el eclipse. Entonces, son métodos diferentes, novedosos, pero muy, muy bonitos. Y bueno, pasemos a la parte interesante, porque todo el mundo lo que quiere en un eclipse es llevarse una foto, una imagen. Eh, y uno, existen cámaras hoy día que tienen mucho zoom, unas cámaras compactas que tienen harto zoom, o unas cámaras no tan compactas, pero que se acercan mucho hacia, hacia el sol. Eh, o uno puede utilizar un lente de 400 milímetros con un doblador, eh, uh -huh. pero uno tiene que tener cuidado para proteger la cámara. ¿Qué es lo que tú recomiendas para tratar de hacer una fotografía? Claro, bueno, si tú quieres hacer una fotografía con tu teléfono móvil, eh, lo más recomendable es que te descargues una aplicación para poder controlar el tiempo de exposición. Porque si tú tratas de hacer una fotografía del sol con tu teléfono, eh, no puedes cambiar el tiempo de exposición a no ser que te descargues una aplicación. O no sé si hay teléfonos que ya lo hacen. Entonces, con una aplicación muy sencilla, tú ya puedes controlar el tiempo de exposición y poner un tiempo de exposición muy, muy pequeñito, muy corto, para que el sol pueda verse sin que se vea un destello completamente blanco en la pantalla. Eh, si tienes una cámara, pues también debes hacer lo mismo, no, bajar muchísimo el tiempo de exposición y si quieres tomar una foto directa, pero recuerden que eso tiene que ser durante muy poco tiempo porque se puede dañar la lente. Entonces, lo más recomendable también es comprar un filtro para la cámara. Y esos filtros entonces se los colocas frente al ocular. Eh, no, no lo vayas a colocar al otro lado en tu ojo, sino frente al ocular. Y eso hace entonces que la cámara esté protegida y que puedas tomar una foto del eclipse. Durante la totalidad puedes quitar el filtro. Y o sea, puedes tomarlo. Sin el filtro, claro, no puedes exacto. tomar la foto. <laughs> no verías nada, justamente. Entonces, durante la totalidad quitas el filtro. Eh, ten mucho cuidado de no estar mirando por la cámara y quitando el filtro antes de la totalidad o si no te puedes dañar inmediatamente la vista y eso hace entonces que durante la totalidad en dos minutos puedes tomar fotografías el tiempo de exposición allí tienes que aumentarlo porque entonces ya la emisión de la corona es muy débil eh, y si quieres hacer una foto pues del paisaje tienes que tener en cuenta pues que si quieres que salga bien el paisaje entonces necesitas un tiempo de exposición y eso hace que uno u otro no salga perfectamente bien ¿no? a no ser que hagas una composición de, de las fotografías. Claro, o, o a no ser que hagas lo que se llama HDR, High Dynamic Range, alto rango dinámico. Bueno, lo que Exacto. yo quería recomendar para las fotografías es que el filtro que uno se tiene que comprar se llama Milar o Millar. Eh, y este filtro, uno compra este papel filtro y uno puede recortarlo y adaptarlo al lente. Eh, hay algunos que ya vienen porque, no sé, los lentes de cámaras más profesionales, eh, los típicos lentes intercambiables de las DCLR o las, o las Mirrorless, eh, tienen un diámetro adelante el lente y tienen un anillo. Entonces uno le puede eh, colocar un filtro y están vendiendo esos filtros especialmente para el eclipse. El problema de sí, esos filtros, creo yo, es que para el momento de la totalidad uno tiene que empezar a desatornillar y volver a atornillar. Entonces sí. es mejor tener algún sistema eh, que te permita tener el filtro y quitarlo rápidamente. Entonces algunos los pegan adelante o los sí. montan en algo que que permite eh, tener el filtro incorporado. O hay algunos sí. filtros que son variables. Entonces son dos, dos anillos y uno los va girando y, uno, y, y el filtro eh, es variable. Porque esa es la complejidad de un eclipse total, que en la medida que el, la luna va tapando al sol, el tiempo de exposición tiene que ir cambiando y cada vez tiene que ir aumentando. Y en el momento de la totalidad uno tiene que quitar el filtro completamente para poder eh, tomar una foto y que aparezca la corona. Claro, igual si, si, si vas en compañía, pues entonces puedes pedirle a, a un amigo pues que, que esté pendiente de controlar el filtro, ¿no? De poner el filtro enfrente y que te ayude teniendo el filtro con la mano, que es mucho más sencillo para poder quitarlo más rápido. Sí, exactamente. Y lo otro que yo también he visto que encontré muy interesante es que eh, estas cámaras compactas, las pequeñitas, a veces tienen mucho zoom. Entonces uno crea una caja completa donde uno incorpora la cámara que tenga el filtro. Entonces uno puede apuntar hacia el sol, hacer el zoom con la cámara y poder tomarle una foto al sol simplemente eh, apretando, apretando el botón y sin tener que tener un trípode. Porque lo otro que hay que considerar es que el sol se va moviendo. En realidad, en realidad es la Tierra la que va girando sobre su propio eje. Entonces, si uno quiere hacer una película o ir tomando fotos y que el Sol esté en el mismo lugar todo el rato para hacer una animación, uno tiene que tener un motor que vaya haciendo seguimiento. Y para eso hay dos opciones: o tienes un telescopio que alineas previamente, o tienes una montura ecuatorial solamente para fotografía. Venden muchísimas en, en distintos lugares que uno tiene que poner en un trípode cualquiera, alinear con la latitud del lugar. Y uno monta la cámara encima. Eh, y tiene un motor y ese va siguiendo. Entonces ahí uno puede hacer, por ejemplo, un video del eclipse. Eh, uh -huh. Pero estos ya son métodos más complejos para sí. hacer fotografía. Y no son recomendables la primera vez que uno va a ver el eclipse. Uh -huh. Porque la sí, primera porque vez que uno ve el eclipse, eh, tienes que disfrutarlo y disfrutarlo. verlo. Y si estás pendiente de la cámara, no vas a poder ver el eclipse. Y eso me lo han dicho claro. personas que llevan. 10 eclipses en su cuerpo, 20 eclipses. He conversado con muchas personas y, y todos dicen que la primera vez tiene que ser a simple vista. Sí, igual sucede con otros fenómenos o otros eventos, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento de un cohete o de los transbordadores espaciales cuando existían. Mucha gente estaba como pendiente de cómo tomar la foto y se perdía la experiencia de ver en directo el lanzamiento de un transbordador espacial, ¿no? Entonces, sí. Es una muy buena recomendación disfrutar y dejar que tu memoria se acuerde de ese momento especial del eclipse. Sí, lo otro que yo quiero hacer eh, y que es una prueba, bueno, quería hacer varias cosas, pero no alcancé a hacerlo. Eh, es dejar una GoPro o una cámara, eh, mm. una cámara especial de estas típicas que le llaman deportivas. De hecho, yo ahora no recomiendo mm. la GoPro, recomiendo la G4K más. Es impresionante esa cámara. Okay. G y wow. eh, mm -hmm. ustedes no le dicen Y, ¿cómo le dicen? Le decimos Y, pero también Y también Y. Y cuatro camas. Está muy buena, es más barata que la GoPro. Eh, yo me acabo de encargar una de esas cámaras y quiero dejarla tomando un video. Eh, y probablemente como es automática, va a ajustar la exposición. Entonces voy a poder ver el entorno con el eclipse que es muy bonito. O hacer un time lapse. Lo otro que quería probar, pero no encontré la cámara que yo quería comprarme, es eh, hacer un video 360 porque está, es típico ahora que todo el mundo eh, tiene estos típicos cardboard o realidad virtual, eh, y dejar una, una camarita tomando un video 360 de todo el eclipse. Eso hubiese sido algo bien interesante, me imagino que hay otras personas también que lo van a hacer. Y también hay mucha gente que disfruta eh, haciendo dibujos, entonces durante el eclipse seguramente también más de un artista puede disfrutar haciendo un dibujo del momento del eclipse y también va a ser espectacular. Oye, ¿y tú qué has estado en totalidad? Uno espera que la totalidad sea un momento de tranquilidad, de uno mirar el sol eh, eclipsado, pero por alguna razón a la gente le gusta hacer ruido. ¿Cuál fue tu sí, experiencia en la totalidad? Sí, completamente ruido, histeria. <laughs> el primer contacto, en el primer contacto la gente ya empieza a gritar y empieza a emocionarse y eso hace que sea muy difícil mantener la calma durante el eclipse. <laughs> Es muy difícil. La, la gente entra en, en como una locura así colectiva y realmente es una emoción que también se contagia, ¿no? Entonces es muy difícil mantenerse tranquilo. Si quieres estar tranquilo, tienes que irte a un lado alejado donde no haya nadie. Pero si hay gente, no, no esperes que haya silencio. De hecho, <laughs> en el caso cuando yo estuve eh, en este eclipse que hubo en, el, en la Patagonia chilena, pusieron un, un megáfono con el ruido del megáfono que hacía... ¡Uy, uy, uy! Y justo en el momento de la totalidad, así como avisando que hay totalidad. Entonces, dependiendo del lugar donde uno va a estar, la gente va a tocar bocina, va a ser un caos total. De hecho, eso es lo otro que quería mencionar: que este va a ser uno, uno de los eclipses más masivos de la historia. Porque, si bien eh, está en una, en una parte de Estados Unidos, eh, si tú vives cerca de una carretera, no estás a más de 6 horas de distancia en vehículo de la totalidad. Ahora hay mucha gente que no vive en carretera, que vive lejos, obviamente se va a demorar mucho más. Pero entonces podrían llegar 40, 50 millones de personas a ver el eclipse sin ningún problema. Sí, de hecho en Estados Unidos en, están entrando también como en alerta, como si fuera un huracán o un desastre, porque va a haber escasez de gasolina, probablemente escasez de alimentos, los hoteles ya están reservados desde hace meses. Hace entonces, años, entonces, sí hace se, un año. Hace, hay hoteles que ya están llenos hace un año. Claro, esto es como si fuera como si viniera un huracán y entonces se están preparando. La gente se está aprovisionando de alimentos porque seguramente se van a acabar los alimentos durante ese tiempo en la totalidad. Entonces, sí se están preparando, pero eso hace que pues, el eclipse sea muy mediático. ¿no? Y ya está siendo el eclipse más comentado pues, en toda la historia de la humanidad, obviamente por las redes sociales y por todas las comunicaciones que tenemos ahora. Así que. Pues como mencioné al comienzo, hace 99 años Estados Unidos ya estaba diciendo es, tendremos que esperar casi un siglo para vivir un eclipse como el que vamos a vivir ahora, el 21 de agosto. Bueno, y lo otro es que hay que tener mucho cuidado porque eh, va a haber mucha gente trasladándose hacia la totalidad. Eso quiere decir que, ustedes le dicen trancones, nosotros claro. le decimos sí. taco, el taco. tráfico para poder claro. llegar al lugar de la totalidad, o sea, si alguien dice yo me levanto el lunes temprano... Y manejo, no. No, hay que levantarse muy temprano. ¿Qué, ¿Cuáles son tus sí, recomendaciones? Que, mi recomendación es ir el día anterior realmente. O sea, no, no, no nos deberíamos confiar en viajar el mismo día del eclipse. Lo más recomendable es estar en la franja de totalidad desde el día anterior o la noche anterior al eclipse para asegurarnos que lo vamos a poder ver. Porque sería muy triste. Bueno, sería otra experiencia tener que vivir el eclipse en carretera y verlo parcial. <laughs> Exactamente. No, no va a ser tan tan bonito si uno está cerca de la totalidad, pero Ajá. uno no llega a la totalidad. Ahora, o, otra cosa, otra cosa que quería mencionar es que igual hay gente pues que no le gusta desplazarse o no va a poder desplazarse. Y entonces hay una estimación de que los eclipses totales de sol pasan por el mismo sitio de la Tierra aproximadamente cada 300 años. <laughs> Infortunadamente no vivimos tanto tiempo, pero hay una probabilidad de que si tú te quedas en tu sitio toda la vida, haya un eclipse de sol en, en 300 años. Bueno, lo otro que quería mencionar es que hay dos puntos también interesantes de ver, en realidad hay tres puntos para poder ver el eclipse solar. El primero y el que todo el mundo va es el centro mismo de la totalidad. Pero hay mm -hmm. personas que les gusta ir... Eh, bueno, en el caso del anular, no sé si en el total ocurre lo mismo, hacia los bordes, porque ocurre un eclipse distinto, justo en el punto donde si tú te mueves un poquito más, tienes un, sí. un eclipse parcial. Eh, ocurren fenómenos interesantes ahí, sobre todo en el eclipse anular, se pueden ver estas perlas de Bailey en, en esos sí. puntos extremos. Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, eso so normalmente lo hace la gente que ya, ya ha observado muchos eclipses. Entonces, cada vez quiere experimentar algo un poquitito diferente. Entonces, si ya has visto la totalidad, pues ya puedes empezar a jugar con irte al borde de la franja de totalidad o irte a la parcialidad. Eh, pero digamos que la recomendación es: si tienes la oportunidad de ver el eclipse total, vete al sitio donde mejor se vea, donde más tiempo haya totalidad y donde lo puedas disfrutar mucho más. Claro, y además está todo el problema de el, las condiciones meteorológicas. Uno siempre tiene que estar mirando si van a haber nubes, si no van a haber nubes. Eh, en varios lugares de Estados Unidos hay pronosticadas, donde está la totalidad, hay pronosticadas nubes eh, el, el 21 de agosto. Entonces ahí uno tiene que pensar en trasladarse antes, en trasladarse quizás con uno o dos días de anticipación. ¿Qué es lo que uno hace si te da la mala suerte de que el pronóstico dice que va a estar completamente nublado? Sí, hay, hay una ventaja en este eclipse y es que, como está cubriendo una gran parte de Estados Unidos, pues la gente tiene facilidades para transportarse, vehículos, y hay muchísima gente que está esperando horas antes del eclipse, el día anterior o la noche anterior, para ver el pronóstico del tiempo. Y si el pronóstico dice que el sitio donde iba a observarlo va a estar muy mal, van a cambiar de planes y se van a ir a, al sitio que en ese momento recomiende para hacer la observación. Esto no ha sucedido en otros eclipses, porque si tú viajas en una expedición a ver un eclipse al Polo Norte, pues ya te toca quedarte donde estás y ya no puedes moverte. Pero en Estados Unidos esto va a suceder. Muchísima gente a última hora seguramente va a cambiar los planes y esto va a hacer pues que las carreteras estén llenísimas de gente cerca de la zona de totalidad. Y eso que la infraestructura de carretera en Estados Unidos es increíble, yo uh -huh. aseguro que van a colapsar porque va muchísima gente, no solamente muchísima. la misma gente de Estados Unidos, sino que todos los extranjeros que vamos a disfrutar este fenómeno. Son millones de personas, millones de personas que están planeando este eclipse, incluso desde hace cinco años ya hay, ya hay tours para ver el eclipse, o sea que hay gente que hace cinco años está esperando eh, que llegue el eclipse. Así que bueno, ahí todo lo que queda es estar conectado en redes sociales, eh, poder seguir el eclipse y si sí, los oyentes y las personas que me siguen en YouTube, no tienen la posibilidad de ver este eclipse, no se preocupen, van a ver otros. Eh, ¿Cuál es el siguiente eclipse? ¿Tienes por ahí la fecha del de siguiente que podemos esperar? Sí, de todas formas, también recomendar a la gente que se conecten a las páginas oficiales de la NASA en donde van a retransmitir el eclipse desde los mejores sitios. Eh, van a haber proyectos también para ver el eclipse desde aviones. Entonces, un sí. avión viajando por la zona de totalidad cogiendo toda la totalidad en los diferentes puntos dentro de la, dentro de la franja de totalidad y todo eso va a poder ser visto a través de internet. Esa es una ventaja que tenemos hoy, ¿no? El, las comunicaciones. Eso, eso sí, muy importante. El que quiera seguir el eclipse va a estar en redes sociales, siempre se siguen los eclipses, los de Sol, los de Luna, siempre hay sitios web que lo están transmitiendo. Pero claro, no es lo mismo aquí, verlo en pantalla. Claro. claro. Entonces, para la persona que quiera te quiere te estar voy a ahí, dar las fechas. los siguientes. Aquí te doy las, las fechas de los siguientes. Entonces, el próximo va a ser un eclipse total, el 2 de julio del 2019. Este va a verse en el Océano Atlántico, pero principalmente Chile y Argentina. Y va a ser muy interesante porque el máximo de totalidad va a durar cuatro minutos. Eso es casi el doble de lo que va a durar este. ¿Y el qué, máximo ¿y en de qué sector va a ser ese? Este, sabes que no lo tengo acá exactamente. Te compliqué. Un, un pedido, no, pero espérame un <laughs> segundo. Porque si es si es importante, de todas formas, claro, es que Chile y Argentina son, son muy grandes, <laughs> entonces no es lo mismo que si pasara por las islas Fiji. <laughs> claro, claro, tenemos nosotros 4.000 kilómetros de, de, de extensión, así que puede, puede ser en el entonces, norte, en el sur, en el centro. Y para que no te quede duda exactamente por dónde va a pasar ese eclipse. Sí. Entonces, me decías, sí. el 2 de a junio si del 2018. De Aquí está. Entonces, sí, va a pasar entonces po, muy cerca a La Serena. Va a entrar por la costa oeste muy cerca de La Serena y luego, eh, por, como tú mencionaste, por los observatorios. ¿Pero es de, el 2018 o el 2019? 2019, sí. ¿Ya y el 2018 no hay eclipses? En el 2018 no hay eclipses, no. Pero eso es muy extraño, próximo, ¿no? No, realmente en promedio, esos eclipses totales de sol no son tan frecuentes como un eclipse total de luna, por ejemplo. Eh, hay, hay sesiones de eclipses, pero las sesiones de eclipses normalmente son dos temporadas al año. Entonces, por ejemplo, el año pasado hubo temporada de eclipses en febrero y en, bueno, de hecho, no febrero, marzo y en septiembre. Y cada seis meses más o menos hay temporada de eclipse. Entonces, este año hubo temporada de eclipses en febrero también y luego en agosto y así sucesivamente cada seis meses. Pero el eclipse total de sol no es tan común como el de luna. Entonces normalmente son parciales. Eclipses eh, claro. totales de sol no son tan comunes. Mira, Entonces yo el próximo ahora Estoy también mirando acá porque me parece muy extraño que no va a haber eclipse el 2018. A ver si hay... Seguro total no hay, anular sí, sí. tampoco, que sí. son los eclipses. Ver, el 2018 tenemos solamente eclipses parciales, van a haber parciales eclipses todos. en la Antártica, en Australia, en Europa, en Asia. Eh, todos ¿qué? parciales. Todos parciales, qué impresionante, claro. Entonces tú decías claro, aquí, aquí, el Ajá. 2 de julio del 2019, eh, tenemos acá en el norte de Chile y Argentina, en la Serena. Sí, sí digamos que lo más difícil es que, que, que esté completamente alineada la Tierra, la Luna y el Sol. Eso es poco frecuente. En los parciales no sucede eso. Realmente en un eclipse parcial no están perfectamente alineados Tierra, Luna, Sol. Eh, y esos son los que son mucho más comunes, ¿no? Que, que la Luna pase por un ladito, pero que estén perfectamente alineados sucede en promedio cada cinco años. Una vez cada cinco años, en promedio dos veces cada cinco años. Entonces, Entonces después acá, tenemos el, el 26 de diciembre del 2019, que es anular. Un anular. Oye, yo tenía y la pregunta, yo sé que ya me estoy extendiendo más de la cuenta, pero es que este es una especial sobre el eclipse claro. que vamos a tener en algunos días más. Eh, Existen los híbridos, eclipses híbridos. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, pues tú, por ejemplo, eh, si tú... Eh, te, 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 per, te perdí, un Entonces, tener, por ejemplo. Te perdí, ¿me puedes repetir desde el principio, por favor? Vale. Sí, tú, por ejemplo, un eclipse híbrido puede empezar como un eclipse anular y puede terminar como uno total. O viceversa, tú puedes tener un eclipse total que termine como uno anular. Normalmente siempre empiezan anulares en los híbridos y se transforman en eclipses totales. ¿Cómo eh, ocurre eso? Si tú, si tú ves, por ejemplo, el dibujito, imagínate que tienes la Tierra, la Luna y el Sol. Entonces, cuando la Luna va pasando enfrente al Sol... Eh, eh, se si alza un poco entonces eh, se va a ver anular ¿no? es como si la luna empieza a alejarse un poquito y entonces se va a ver se va a ver anular entonces eso sucede porque cuando hay un eclipse tú lo que estás viendo su, lo que sucede es que la oscuridad se forma por la, el cono de sombra de la luna entonces el cono de sombra de la luna en el puro pico de ese cono de sombra ahí vas a tener eh, totalidad pero luego entonces cuando la luna se va moviendo de repente entonces puede quedarse como un poquito corta. No, no, no sé cómo explicarlo, sino un dibujito. <laughs> es difícil. <laughs> es difícil solo audio. <laughs> es, di es difícil. Entonces, eh, algo así como que se queda corta y produce el eclipse anular. No alcanza a cubrir completamente el sol. Y eso hace entonces que se vea ese pequeño anillo de fuego alrededor. Eh, pero no son tan comunes los híbridos. Eh, de hecho si hay un híbrido pues es muy interesante a la hora de fotografía porque puedes tener foto del eclipse total y del eclipse anular en muy poco tiempo de diferencia. Entonces le, le recomiendo por ejemplo que se metan a la página esta de APOD de la fotografía astronómica del día donde hay unas fotografías muy bonitas del eclipse eh, híbridos en donde se ven ambos, totalidad y anular. En ambos casos si sí tiene que haber un alineamiento perfecto entre, una, entre la Tierra, la Luna y el Sol. O sea, sí. en los eclipses parciales no va a suceder esto. Bueno, Santiago, ¿dónde te puede seguir la gente, eh, los oyentes eh, del podcast y de YouTube, los, eh, los suscriptores, eh, para seguir el eclipse contigo? Porque me imagino que tú vas a estar posteando en redes sociales, estoy en el eclipse, este es el sitio, vas a estar dando información. ¿Dónde te pueden sí, seguir? Sí, claro. Bueno, me pueden seguir en... Eh... Twitter me pueden buscar como arroba astro sb pequeña d, que son las iniciales de mi nombre, Santiago Vargas Domínguez, Perfecto. astro sbd. Allí voy a tener, como tú dices, información, videos y bueno, ahí también seguramente postearé eh, los eh, eclipses en otros lugares que me envíen información. Entonces ahí podemos hacer como una suma de todas las contribuciones de diferentes partes de la totalidad. Y también eh, tú eres asesor científico del planetario Bogotá. Y ahí también me imagino que en sus redes sociales van a estar compartiendo mucha información sobre el eclipse. Sí, sí en el planetario, eh, para los que están aquí en Bogotá o para los que van a visitar Bogotá durante esas fechas, vamos a tener un evento eh, que se llama Eclipse al Parque en una localidad que se llama Ciudad Monte. Es un parque gigantesco en donde vamos a tener telescopios y va a haber también una pantalla gigante donde se va a proyectar el eclipse. En casa, pues vamos a tener proyecciones. Eclipse total eh, transmitida de Estados Unidos. Entonces va a ser también muy interesante y no se van a perder el eclipse. Sea como sea, vamos a ver el eclipse. Ya que bueno, porque tengo hartos seguidores en Bogotá y bueno, lamentablemente ese, esos son lugares donde las nubes están casi siempre presentes. Sí, afortunadamente es así y ya uno se tiene que acostumbrar, pero a veces hay sorpresas. Entonces a veces eh, se me olvidaba dar el contacto del planetario bogotá, arroba planetario bta. Perfecto. Eh, Santiago, ahora último de... Como que la calidad de imagen cambió absolutamente, empezó a cambiar también la calidad de sonido, eh, pero ya llevamos una hora y cuarto de conversación y... Quería agradecerte que hayas dedicado este tiempo para comentarme sobre el eclipse dentro de tu horario eh, bien ocupado porque tú estás viajando eh, en un par de días más a Estados Unidos. Yo en un par de horas más eh, estoy viajando. Así que quería agradecerte que hayas participado y hayas aceptado esta invitación para hablar sobre eh, eclipses aquí en el podcast. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto, muchísimas gracias, te deseo un buen viaje y un buen eclipse y recordemos que por un lado estamos conectados por internet, pero por otro lado todos los que estemos viendo el eclipse de alguna u otra manera estaremos conectados como lo estábamos eh, hace miles de años cuando empezamos a ver eclipses en nuestra historia. Qué, qué bonita frase. De Muchas término. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo para todos.